Mi nombre es Magdalena Gómez Sebastián, soy de Xochitlhuaca, Guerrero, donde nosotros hablamos a musgo y represento a nuestra compañera artesana. Tejemos el telar de cintura, hacemos huipiles tradicionales, blusa de dos lienzos, el nuevo diseño, rebozo, camino de mesa, manteles, servilleta y otras cosas, accesorios, lo que sean monederos. Me siento orgullosa de representar a mi pueblo, que es pueblo indígena de Xochitlhuaca, Guerrero, y representando también nuestra todo municipio de Xochitlhuaca, las mujeres. Pues que se sigue trabajando en nuestro telar de cintura y que las niñas y los jóvenes que siga trabajando sobre esto para que nuestras entidades no se pierda, para que conserve nuestra cultura. Yo aprendí el telar de cintura por mi abuelita y mi mamá. Ellos fueron que me enseñaron a tejer, a hilar, a recoger hilo, a hacer la figura. Y pues ahorita todo lo que representa nuestra fauna y la flora, eso es lo que diseñamos, la iconografía de telar. Yo doy curso a unos jóvenes y también a veces niñas chiquitas para que siga preservando nuestra cultura y nuestra identidad. Gobierno de México.